sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Marea invocație. Fie ca, din punctul de lumină, din mintea lui Dumnezeu, lumina să se reverse în mințile oamenilor. Lumina să coboare pe pământ. Fie ca, din punctul de iubire din inima lui Dumnezeu, iubirea să se reverse în inimile oamenilor și să poată Hristos reveni pe pământ. Fie ca, din centru, unde voia lui Dumnezeu e cunoscută, țelul divin să călăuzească slaba voință a oamenilor, cel pe care dascăl îl cunosc și îl slujesc. Fie ca, din centrul pe care îl numim neamul omenesc, planul de iubire și lumină să se înfăptuiască și să zăvorească ușa de la sălașul răului. Fie ca lumina, iubirea și puterea să restabilească planul divin pe pământ. Hola, 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 ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad. Buenas tardes, buenos días, según donde estén los usos horarios. Y a veces decimos buenas noches si nos ven en diferido en esas horas, pero no importa el tiempo. Lo importante es estar aquí reunidos en esta familia que semana tras semana intentamos descubrir o iniciar una investigación sobre algún tema que nos pueda interesar. Y hoy tiene mucha injundia el programa. Y es misterioso. Bueno, le estoy sacando los argumentos. Bueno, gracias a todos los que permiten que este programa salga al aire, empezando por Radio Mantra y todo el equipo técnico de la radio, a los que investigan semana tras semana el tema, buscando citas de varios autores, a veces posible, a veces no, y bueno, y los que manejan textos, audios, videos, y bueno, todos los que apoyan y permiten que este programa salga al aire. Vamos a ver quién está hoy aquí alrededor de la mesa. La tenemos a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal, Daniela? Y demás amigos que estamos todos aquí reunidos una vez más. Y yo creo que también expectantes, como siempre, con el tema, con las energías del plenilunio que todavía están por ahí coleando. Y bueno, muy contentos y dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Así que a ver qué surge, que los ángeles nos ayuden. Un abrazo. Que los ángeles nos ayuden. Bueno, saludo a Dorielena de Venezuela y a José María que están ahí en el chat saludando. Y aquí en la mesa también está Jesús Arcano. ¿Cómo estás, Jesús? Pues mira, estoy bien. Además, es un día de primavera muy hermoso, muy bonito. Hemos pasado el festival de Pascua. Se notan las energías regeneradoras, energías de la resurrección. Estamos en la edición 528 de Sirviendo a la Humanidad y el tema es, lo hemos tocado muchas veces, es un tema muy analizado en el programa, pero hoy pretendemos imprimirle una nota un poco diferente, a ver qué sucede. A ver qué surge, ¿no? Vamos a intentar una charla íntima, una charla íntima entre nosotros tratando de descubrir el tema, por dónde va, y también con la colaboración de los oyentes que están ahí en el chat, que se sumen a esa charla íntima. Y también está aquí Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Dani, gracias. Bueno, invitemos también a los ángeles.
quizás nos ayuden también en esta conversación. Y mando saludo a todos los que están escribiendo ahí, a José María también, un abrazo grande. Bueno, y como ya hablaron de ángeles, vamos al tema. Hoy hemos escogido conversar sobre el silencio y los ángeles. Bueno, dejando de lado en lo posible todas las ideas que podamos tener sobre los ángeles, veámoslos como energía entificada o energía inteligente presente en un ser invisible. Los ángeles cumplen muchísimas funciones en la creación de todo lo que existe y en el mantenimiento en funcionamiento de todo lo manifestado. Menuda tarea tienen los ángeles, ¿no? Crear todo y mantenerlo en funcionamiento. Pero concentrándonos en el ser humano, más precisamente en los aspirantes y discípulos espirituales, podemos decir que los ángeles que se encargan de los seres humanos se acercan cuando ellos, estos seres humanos, llevan adelante un sincero proceso de purificación de sus vehículos de manifestación. Y también tienen sinceros anhelos espirituales y logran un profundo silencio a través de la atención y la meditación. Matthew Fox, un religioso cristiano, y Rupert Sheldrack, un reconocido científico de mente muy abierta, nos han hablado recientemente sobre los ángeles de una manera nueva. También escritores e instructores teosóficos y esotéricos de los últimos tiempos han expandido la presentación de los ángeles, sacándolos de lo estrictamente religioso y colocándolos en todos los campos del vivir humano y también de la expresión de la naturaleza, visible e invisible, porque hay que decirlo, trabajan en los dos campos. Así vemos que el ser humano puede entrar en contacto con su ángel guardián. Este ángel cumple con él varias funciones que son desconocidas para muchos, ¿no? Todo el mundo cree en el ángel de la guarda, en el ángel guardián, pero además de cuidarnos cuando somos chicos, ¿qué más hacen con nosotros? También se puede establecer, entrar en contacto con el ángel solar, nuestro maestro interno, que nos acompaña desde que la humanidad apareció sobre la Tierra, vidas y vidas, vaya a saber cuántas vidas nos viene acompañando. Y también se puede establecer contacto con otros ángeles por motivos de servicio, como por ejemplo los ángeles de curación, los ángeles del equilibrio psíquico y los ángeles solares del plano mental. Hay mucha gente que está trabajando con esos tres ángeles. Hay que decir que todos esos contactos de los seres humanos con esos ángeles se producen en el silencio. Por lo tanto, hay una relación muy estrecha entre el silencio y los ángeles, que realmente es el tema del programa de hoy. No podemos dejar de mencionar la intensa tarea y ayuda que prestan los ángeles, que trabajan en colaboración con las ramas de los maestros de la Gran Fraternidad. Es decir, cuando hablamos de cómo está constituida una rama, hablamos del maestro, de los discípulos iniciados, discípulos en el corazón del maestro, discípulos en probación, pero dentro de la rama también hay ángeles que cumplen varias funciones, ¿no? Y entre una de ellas producen intensos procesos de purificación de los vehículos inferiores y de los chakras o centros de energía cuando los discípulos se acercan a los maestros, sobre todo a partir del silencio que van logrando. Cuando un ser humano logra silencio, un silencio no de un momento, sino varias
oportunidades, varios días seguidos, se mantiene en el tiempo una actitud de silencio, parece que aparece una luz o algo así, y entonces los ángeles vienen, ¿no? De todo esto estaremos hablando hoy con todos ustedes, abriendo, como decimos siempre, un proceso de investigación que seguramente continuará después de este programa, si realmente nos toca, ¿no? Así que tratemos de desarrollar el tema entre todos. Ahí en el chat esperamos que estén muy activos y participen mucho, pero como siempre nos vamos a ayudar con unos párrafos de introducción que vamos a comenzar a leer ahora. Matthew Fock dice: es muy bonita la tarea que Aquino identifica como siendo la que los ángeles ejecutan, la de ser anunciadores del silencio divino. Y ellos no solo anuncian, sino que también nos ayudan a entender los anuncios. Creo que esa noticia de que los ángeles son portadores del silencio sea parte de nuestra recuperación de la cosmología sagrada. Es una misión muy especial y misteriosa aquella que Aquino señala aquí en esta simple frase: los ángeles son los mensajeros del silencio. Rupel Sheldrake. Eso quiere decir que una manera de entrar en contacto con los ángeles es a través del silencio. ¿Equivaldría a sugerir que siempre que nos adentramos en un espacio silencioso por medio de la meditación, en la medida en que ese silencio fuere divino, el anuncio de la presencia divina se producirá a través de un ángel? Matthew Fock. Eso mismo. Los ángeles están presentes. El silencio es como un vacío que atrae a los ángeles hacia tu interior. Ellos no resisten al silencio sagrado. Pero no siempre nos acercamos al silencio a través de la meditación, aunque sea el camino más obvio. Mi vivencia dice que siempre que ocurre una experiencia de reverencia, ocurre también una experiencia de silencio. Y si eso es verdad, también lo es que una buena oración acerca a los ángeles. Ella hace que los ángeles estén presentes. Pertenecen estos párrafos al libro La física de los ángeles. El proceso de sensibilización psicológica que precede al contacto dévico debería iniciarse con un voluntario silencio de palabras, ya que según expresión de los propios ángeles, el silencio contiene espíritu y las palabras suelen contener aspectos materiales. Sea como sea, el silencio ha sido adoptado como norma de desarrollo espiritual por todas las escuelas esotéricas y místicas del mundo. Y el contacto angélico, que es una expresión del desarrollo espiritual del ser humano, no podía escapar de la regla. El silencio de palabras atrae por simpatía el silencio de deseos y pensamientos, y según mi propia experiencia, la quietud mental ha sido una norma natural para establecer contacto con los devas. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada, de su libro Los ángeles en la vida social humana. De ahí que el único sistema de acercamiento consciente al ángel solar de nuestra vida, a nuestro primero y único maestro, es mantener el oído atento, delicadamente sensibilizado por un gran número de silencios, constante y persistentemente orientados hacia adentro, hacia aquel centro de conciencia que arranca en forma de vida desde el corazón, penetra en la mente y desde allí
asciende hacia arriba, hacia las más elevadas cumbres de nosotros mismos, borrando con su estela de luz el recuerdo de pasados errores, de deseos inconsumados y de todo germen de pasión humana. El silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno, y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con la cual es presentado. Nunca como ahora, en los umbrales de la era de Acuario, tiene tanto valor las palabras de Cristo. No verán el reino de los cielos aquellos que no vuelvan a ser como niños. Frase entresacada no de los evangelios, sino de los sagrados textos de la Logia Blanca o Libro de los Iniciados, de donde fueron sacados por aquellos grandes seres, Cristo y Juan, como antaño lo habían sido por Krishna y Arjuna, símbolos constantes de maestro y discípulo, de ángel solar y de alma humana. Texto procedente del libro de Vicente Beltrán Anglada, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Bueno, aquí estamos, ¿no?, con el tema de el silencio y los ángeles, que el contacto con los ángeles se da en el silencio, tanto en todos los tres textos que leímos se habla de esa relación, ¿no? Entonces, un poco conversar, a ver qué nos surge de todo esto, ¿no? Yo he estado en varias oportunidades en silencio y no he visto ángeles. Claro, los ángeles son invisibles, pero sí he percibido en el silencio energías elevadas, ¿no? Entonces, ahí que todos queremos evolucionar espiritualmente, en uno de los textos se dice que todas las corrientes espirituales y religiosas han hablado de la importancia del contacto con el ángel a través del silencio como una etapa, ¿no?, que todos hemos de pasar. ¿Cómo ven esto? A ver, hablemos en la intimidad de esta rueda, ¿no?, con un mate de por medio, como decimos los argentinos. Bueno, a mí se me ocurría que, como dicen, los ángeles no tienen mente, son energía pura. Entonces, nosotros, como estamos tan acostumbrados a utilizar la mente para todo y a identificarnos con esa mente, por eso no podemos comprender realmente cómo actúan o cómo son esos ángeles, porque son muy diferentes a cómo somos nosotros, ¿no? Entonces, creo que por ahí va esto del silencio, es decir, para acercarnos a esos ángeles que funcionan de forma diferente, tendremos de alguna forma que empezar a funcionar como ellos, es decir, de manera más silenciosa, sin la mente. Y claro, uno se plantea, ¿y cómo es eso? ¿Cómo vamos a percibir los ángeles? Y entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos percibir sin la mente? Esa percepción pura sin mente, ¿qué os sugiere percibir las cosas sin mente? ¿Cómo se percibe el mundo sin mente? ¿Nos acercaríamos a los ángeles de esa manera si percibiéramos así directamente? ¿Qué os parece? Pues por mi parte podría añadir que la clave, como tú apuntas, el tema de la mente, en esta frase atribuida a los evangelios, pero que Vicente nos recalca, que procede de la Logia Blanca, del Libro de los Iniciados, no verán el reino de los cielos aquellos que no vuelvan a ser como niños. Claro, la clave está aquí. La clave es ni más ni menos conseguir un estado de pureza tal que todo lo que está relacionado con la personalidad sea traspasado, sea superado, en tanto y en cuanto uno ha establecido un punto neutro. El silencio es un punto neutro. Claro, debemos comprender que en nuestra actividad diaria hay opciones, hay momentos en los cuales podemos vivir un silencio, a lo mejor de segundos. Es decir, ese es el espacio, el intervalo, la pausa, el punto neutro. Si esto lo vamos potenciando, nuestros vehículos se van a ir llenando, la personalidad en este caso, de esos espacios neutros, de esos puntos de silencio, que en el fondo luego veremos con el tiempo que son puntos de tensión, pero tensión espiritual, no emocional,
ni mental, tensión espiritual. ¿Qué quiere decir? Que son puntos que se recargan de una energía que luego uno, cuando tiene una poca práctica, se da cuenta que le sobra energía para hacer todo aquello que se ha propuesto. Pero, ¿por qué la condición de volver a ser como niño? ¿Cómo podemos reinventarnos? Estamos en Aries, el tema de la renovación, de la resurrección. ¿Cómo podríamos resucitar? Hemos construido una mente que nos ha costado, la concreta, ¿eh? La abstracta es otro tema, que nos ha costado mucho. Pero el silencio al cual aspiramos, y creo, sinceramente, que nos va a poner en contacto con estas entidades, que en el fondo nos daremos cuenta, cuando haya un poco de experiencia, que esas entidades son un profundo silencio, de ahí que haya tantísimas revelaciones, este silencio del que arquetípicamente hablamos muchas veces, no está al alcance de la mano, así como así, pertenece al subplano búdico. Claro, esto es algo muy elevado, pero hay que empezar a pensar lo siguiente, estamos construyendo, ¿no? Por lo tanto, vivenciemos la experiencia del silencio cada uno, cada día de nuestra vida. Y cada hora, por la mañana, podemos percibir un sutil silencio, si nos lo planteamos, incluso si estamos conduciendo un coche, si estamos en un tren, si estamos hablando con los demás. No olvidemos que entre dos palabras siempre hay un espacio de silencio, entre dos pensamientos también lo hay. Bueno, eso de... Hicimos ahí una práctica del silencio. Eso de ser como niños, a veces cuando se habla de la serena expectación o de la atención, el propio Vicente, yo se lo leí, que dice, el niño está atento con un juguete en la mano y lo acomoda acá y lo acomoda allá y está tan concentrado que está en silencio. Es decir, un poco... Vivir atentos a todo lo que hacemos nos volvería a ser como niños, ¿no? Y también leí en algún lado de que el contacto con el ángel solar se da en el ser humano desde el centro ajna, que es un poco el mental superior, el de la intuición, con el centro ajna con el corazón del ángel solar, y también del corazón nuestro con el corazón del ángel solar. Es decir, que el ángel trabaja con el corazón, no trabaja con la mente. De alguna manera puede comunicar cosas, porque comunica, pero no utiliza una mente concreta como la que utilizamos nosotros. No sé cómo será. Vos, Marcela, que te gustan los ángeles, ¿cómo lo ves este asunto? Bueno, cuando se habla de ciertos requisitos para ese contacto angélico, ustedes han nombrado uno y Dorielena ahí en el chat dice que siempre tiene esa pureza de corazón que es como niño. Después se habla del silencio y de creer en esos ángeles. Y recordar que tanto ángeles como los seres humanos son reinos y que están en una colaboración muy estrecha. Parece que lo que une a estas evoluciones en cuanto a ese trabajo, a esa colaboración, es el silencio. Silencio de palabras, de pensamientos y de emociones. Entonces parecería que ahí en ese vínculo comienza todo ese trabajo de cooperación y de ayuda, sobre todo de los devas o los ángeles, con respecto de los hombres. Para contestar rápidamente a tu pregunta, Dani, a veces estamos serenamente expectantes en una contemplación. Y si el silencio atrae los ángeles, entonces seguramente eso que experimentamos, de alguna forma, es una presencia angélica. Está al alcance de todos, todos lo pueden experimentar solo con querer hacer silencio, ¿no? Disponerse internamente a eso, el contacto. Sí, y a mí me parece, bueno, no sé vosotros la experiencia, ¿no? Pero que hay ciertos momentos, como decía Martela, en ese silencio, como que se percibe algo, como, yo lo diría, a veces es como una alegría o un gozo o algo que es diferente de lo que normalmente encontramos en nuestro interior. Hay una energía con una vibración más elevada, ¿no? Sí, algo así. Y bueno, pues algo como
que sientes dentro de ti y te hace como sonreír, o te lleva a una impresión hermosa, ¿no? Y ahí no entra la mente, sino es algo que te llega y te llena. Y bueno, porque estamos hablando de estos ángeles elevados, ¿no? Y uno, pues, si nos vemos interiormente y reconocemos, pues, nuestros diferentes estados de ánimo, por dónde van, cuando sentimos alegría como es, o cuando estamos tristes, o como, y de repente cuando notas una sensación dentro de ti que es diferente a lo habitual, entonces cuando dices, ah, caray, esto podría ser un ángel. No sé, pero es diferente, o no lo reconozco como que sea algo mío, ¿no? Me parece que podría ser algo así, el percibir esa energía elevada, Daniel, no sé, porque esa energía elevada puede ser en forma de sentimiento de unidad, o sentimiento de alegría, sin motivo, o de gozo, o de algo que, no sé, una sensación o una percepción diferente a las que habitualmente tenemos, se me ocurre. Puede estar relacionada también a lo mejor con una música que te hace sentir algo especial, con algún paisaje, con algún color, con alguna, o simplemente con un estado de en una conversación puede pasar incluso que sintamos esto, ¿no? Creo que tiene que ver con la atención que estamos prestando en ese momento. Entonces, sin imágenes, Carmen, una percepción superior. Sí, una percepción, sí. Lo que quiero decir que a lo mejor la imagen te lleva a percibir algo. Quiero decir, cuando estamos cotidianamente, a lo mejor una imagen de un paisaje puede llevarte al silencio y de ahí percibir algo. Como que te evoca algo. Yo les puedo contar, sí, sin pensar en esto que estamos hablando, cuando medito a la mañana a veces estoy tan deseoso de evolucionar que digo, ángel solar, guíame hacia el silencio para poder escuchar tus palabras y tu guía y todo una cosa con palabras, con la mente, ¿no? Y como si él me hubiera respondido en un momento que no me di cuenta, otro día le fui a pedir lo mismo al inicio de la meditación, y es como que él me hubiera dicho, yo ya sé lo que me pedís, o yo, mi función es esa, guiarte hacia niveles superiores de evolución, así que ¿para qué me lo pedís? Desde ese día ya no le pido más nada, ¿no? Un poco pienso en él, y digo, bueno... que se establezca el contacto y que surja lo que surja. Es decir, hubo un cambio en mí, reconocí que estaba pidiendo con la mente. Y al ángel no se le habla con la mente, ¿no? Se le habla de otra manera. Sí, el lenguaje, a ver, es diferente y se debe de interpretar correctamente. Sí que es cierto que el tema de las imágenes no tienen por qué aparecer. A veces cuando decimos popularmente ha pasado un ángel es porque se ha producido un silencio considerable. Y esos silencios, si los miramos bien, es nuestra contraparte superior. En el fondo indican que hay una evolución que apunta por alumbrar algo nuevo. Hay una conciencia que quiere aposentarse en ese espacio neutro, que no tiene color, que no sabemos a dónde nos lleva, pero que, no obstante, nos colma precisamente de bendiciones. ¿Cómo? Pues mira, nos hace la vida más feliz, más tranquila. Hay un sentimiento de aquietamiento, por ejemplo, en el plexo solar considerable. Hay una claridad mental considerable y, sobre todo, energía para hacer las gestiones de la vida diaria, todas las acciones de la vida diaria, sin fatiga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros vibramos en cierta sintonía, nos ponemos en línea, nos alineamos con entidades que están a nuestro alrededor. Es decir, la literatura está llena de ejemplos con los gnomos, los elementales de la Tierra, estas entidades que están ahí. Hay gente que los ha podido ver, otros que no los han podido ver, no son... A mi modo de ver, no es exactamente como lo relatan los cuentos, pero bueno, está ahí, esa es la visión. No son tan fáciles de contactar y la verdad, hay que guardar, a mi modo de ver, un poco de precaución con ellos. Pero lo que sí he podido comprobar con los años, que hay otro tipo de entidades que van en la línea de evolución nuestra, humana, en el sentido como evolución paralela, que realmente nos pueden aportar mucho. Y la exigencia no es tanta como a veces creemos. No le piden a la gente que conozca el esoterismo, ni mucho menos. Solamente lo que piden es que estemos atentos, que básicamente significa estar en silencio.
Porque lo que hacemos habitualmente es desarrollar cosas que van en contra precisamente de este aquietamiento de conciencia, de este silencio que se necesita para que la entidad angélica aparezca. Y aparece y la registramos en forma de inspiración, ¿eh? Sí que es verdad que en casos muy cualificados a algún discípulo, a algún estudiante avanzado se le ha señalado, se le ha proyectado una imagen detalladísima de lo que debía realizar. Pero son casos extremos. Habitualmente hay una inspiración y uno va avanzando, va avanzando, va avanzando. Yo lo que hago, lo digo así por si sirve de interés, es cada vez que salgo de mi casa no me despido de ellos. Porque hubo una época que lo hacía y realmente las consecuencias eran bastante funestas. Sin embargo, cada vez que vuelvo a entrar en mi casa, les llamo y les doy las gracias. Estoy diciendo, estoy aquí. Y esto lo hago cuando cojo un tren, cojo un autobús, un taxi, cierto. Voy circulando por ahí y realmente llego a sitios, a muchas casas y sí que mentalmente, internamente proyecto un saludo al ángel. Y puedo decir que he tenido experiencias, bueno, inenarrables, de todo tipo. Y una preguntita, Jesús, al hilo de lo que estás comentando. Dime. Entonces tú cuando vas a casa saludas, pero tú saludas a los ángeles que están en tu casa. Ah, de la zona, que los que están en tu casa, ¿no? En mi casa, claro. Donde las experiencias son más claras es en los jardines, en los parques. Si el parque no está muy transitado y hay una serie de árboles o plantas que tengan ya sus años, cierta solera, realmente incluso se pueden llegar a percibir, ¿eh? Y percibirlos de manera transparente. Solamente he tenido algunas experiencias. Una fue en Lisboa, en un mausoleo, que me quedé anonadado, vamos, fue un flash de los que me impactaron bien, y otra cerca de donde vivo, que él tenía el tamaño, este en concreto, del tamaño de una montaña, que yo me quedé boquiabierto viendo aquello. Ya se nos va acabando el tiempo del primer programa, sí, del primer bloque, pero yo tengo una pregunta, que más que una pregunta es una autocrítica, ¿no? Porque yo me digo, bueno, si no estoy conversando con mi ángel solar, así como converso ahora con ustedes, quiere decir que no hago el suficiente silencio. Y es preferible reconocer que no sé hacer silencio a creer que estoy hablando con el ángel, ¿no? Bueno, pero también podría pasar otra cosa, que estés recibiendo inspiración del ángel y lo recibimos, pues seguramente todos habremos recibido en algún momento algún tipo de respuesta o de ánimos para algo o de en un momento que necesitábamos cierto tipo de información nos ha llegado, ¿no? Entonces, quizá ese contacto con el ángel solar esté ya, lo que pasa que no está así como en los libros de ver una figura ni nada, pero sí que está por medio de las intuiciones que nos llegan acerca de sucesos en nuestra vida. Sí, y bueno, también de cosas esotéricas. Pero ahí es importante, dentro de lo que está diciendo Dani, que el hacer el silencio, porque quizás tenemos una imagen como estás expresando, Carmen, o un concepto, y surge algo de nuestro ángel, pero el hecho de hacer silencio, como es el tema de que nos convoca hoy del silencio en los ángeles, es sumamente importante, y no solamente el ángel solar, que ya es bastante que nos envía esas instrucciones, sino también además puede inspirar una intuición, por ejemplo, de cualquier hecho, puede ayudarnos a escribir un escrito re bueno, y para todo esto es necesario hacer ese vacío, entrar en ese silencio profundo. De ahí que esas dos corrientes, humana y angélica, el puente para que evolucione una y otra, está dado también por el silencio. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Hay dos noticias. La primera la tengo yo, es con la imagen 7, y es para hablarles del documental Agni Yoga, El Fuego del Silencio. Los invitamos a ver este documental sobre Agni Yoga, realizado por el documentalista italiano Andrea Salvetti.
Él resumió el video en las siguientes palabras. ¿Cómo se alcanza la verdadera libertad? ¿Podemos eliminar el egoísmo transformando nuestro planeta? Estos son algunos de los interrogantes que vibran en el corazón de un hombre, Vicente Beltrán Anglada, que emprendió un viaje hasta los confines del mundo para encender la luz de la libertad del planeta. Se plantean también en el video las reglas básicas operativas del Agni Yoga y la influencia que tuvo Vicente en Sudamérica y cómo lo recuerdan personas que se sintieron tocados por su presencia, ¿no? El video está muy bien armado, con una calidad extraordinaria, hablando de silencio, hay momentos de silencio, hay momentos en que se habla, la cámara juega con determinadas cosas que transmite un Agni Yoga, no solo por las palabras que se dicen ahí dentro del video, sino por cómo está hecho. Lo recomendamos. ¿Dónde verlo? Lo encuentran en el canal YouTube Il Fuoco del Silencio, está en italiano, Il Fuoco del Silencio. Van a YouTube y lo encuentran. También lo pueden ver en la página principal de Sabiduría Arcana y en la zona de videos de la web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada. Está en varios lados, creo que en Vimeo también estaba, así que busquen, ¿no? En español sería Agni Yoga, el fuego del silencio, también aparece. Y si les parece bien, ahí en YouTube le dan me gusta y ayudan a difundirlo de la manera que se les ocurra. Bueno, tenemos otra noticia, el Día del Agua, que el Día Mundial del Agua se celebró el 22 de marzo y cada 22 de marzo es así. Y es para recordar la relevancia de este líquido esencial. Y a pesar de que todas las actividades sociales, económicas, todo depende en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, hay muchas personas, 2.200.000.000 de personas que viven sin acceso al agua potable. Entonces, esta celebración tiene por objeto concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es agua y saneamiento para todos antes del 2030, lo que significa agua para las personas y también tener en cuenta su verdadero valor y cómo podemos proteger este recurso. Así que para leer este artículo completo vayan a la página de la ONU y ahí lo encuentran fácilmente. Dar visibilidad al tema del agua es importante, ya que el agua es un elemento vital para nuestra existencia como seres humanos y también para otros reinos que habitan este bello planeta azul. Vos sabés, Marcela y compañeros y oyentes, que yo me enteré de este asunto del agua, de la importancia vital del agua, en Rosario, porque me invitaron a una charla que la daban desde la Facultad de Abogacía, fíjense, la Facultad de Abogacía, Cátedra del Agua. Y me invitaron a una charla porque decían algo de Leonardo Boff y a mí Leonardo Boff me interesaba. Y ahí era como para organizar, para impulsar la venida de Leonardo Boff y hacer una presentación sobre la importancia del agua. Y Leonardo Boff vino, estuvo ahí, se habló mucho del agua, esto que has resumido aquí, Marcela. Y también Leonardo Boff presentó ahí un video que está también Gorbachev, la señora esa de Kenia que planta árboles y muchos más que han hecho un comunicado sobre el proteger la tierra, ¿no? La carta de la tierra creo que se llama. Y entre ellos, bueno, está el cuidado del agua, ¿no? Y me acuerdo mucho, me impactó muchísimo que hubiera una cátedra del agua en la Facultad de Abogacía, y la persona que lo llevaba adelante tenía un empuje increíble y un compromiso que ojalá
todos nosotros lo tengamos. Bueno, vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Mantra FM 91.9. Enlace con los siete continentes. Con la red Hidji Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidji-argentina.org. Bueno, queridos oyentes, estamos de nuevo con este apasionante tema, el silencio y los ángeles. Hemos rascado la superficie, me parece, pero bueno, algo estamos hablando de este tema que es muy, muy importante y bueno, le pondremos más atención ahora a los momentos de silencio a ver si aparece una ráfaga angélica en nuestras vidas. Pero hay mensajes en el chat, Marcela, ¿qué podemos leer? A ver. Bueno, Ricardo de México dice, los ángeles viven en los campos neutros, zonas de profundo silencio. Salen del silencio y acuden a nosotros. Nos unimos a ellos en esas zonas, neutras en sus dimensiones. Y también teníamos un comentario de José María, que dice, a veces nos damos cuenta de que hubo una intervención angélica después de prestar atención sobre ciertos hechos ocurridos. Es el momento de agradecer. Y Bernardo dice, estimados amigos de Sirviendo a la Humanidad, caluroso abrazo y gracias por tan maravilloso tema. Así podemos saber más sobre el ángel solar. Me encanta. Muchas gracias. Y pregunta también cuál es la página del agua. Bueno, recomendamos la página de la ONU, que ahí está el artículo. Bueno, y vamos a seguir con el mismo esquema. Vamos a leer dos textos y después conversamos entre nosotros y con los oyentes si se suman. Adelante con el primero, Jesús. Dice, hemos dicho, dice Vicente, en varias ocasiones que existen ciertos devas, ciertos ángeles, conocidos esotéricamente bajo el nombre de ángeles del silencio, que acuden solícitos
allí donde un ser humano da evidentes pruebas de su utilización de los vehículos a través de los cuales su alma se expresa. Aquí tendrán explicado de nuevo el hecho de la participación dévica en todo intento humano de purificación y perfección. Procede de la obra de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios del yoga. Y otro dice, cabe la seguridad de que seremos observados por ciertas entidades espirituales, humano-dévicas, de evolución superior a la propia, las cuales constituyen lo que en términos técnicos podríamos definir como las avanzadas de la rama. Estas entidades nos están vigilando muy estrechamente desde los niveles ocultos, observando nuestros progresos y nuestras actividades de servicio. El aura magnética que crea el discípulo a su alrededor sirve de punto de atención de los observadores. En el devenir de esta etapa me sentí muy ayudado por mis observadores humano-dévicos que con increíble constancia y buena voluntad venían noche tras noche durante mis horas de descanso a operar sobre mi cuerpo etérico, efectuando en el mismo ciertas transmutaciones que aligeraron considerablemente mis tensiones psicológicas, productos de una potente precipitación kármica invocada por la propia intensidad de mi propósito espiritual. Desarrollaron también, merced a ciertas manipulaciones mágicas, mi centro cardíaco y limpiaron mi plexo solar de ciertos residuos lunares. Estas ayudas forman parte integrante del proceso de entrada en una rama de la gran fraternidad blanca y revisten al discípulo de ciertas virtudes esenciales que le capacitan para poder entrar en contacto consciente con el maestro y poder entrar a formar parte de su rama. Texto del libro Diario Secreto de un Discípulo de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, aquí lo que me surge es lo mismo que dije antes, ¿no? Que le pedí al ángel solar y el ángel solar de alguna manera me respondió que nadie mejor que él sabía lo que yo necesitaba y cómo me podía ayudar, ¿no? Y acá pareciera que cuando los aspirantes y los discípulos espirituales hacemos bien el trabajo, tenemos un corazón puro, hacemos silencio, nos brindamos en servicio y demás, se genera un aura que desde la rama, el maestro u otros observadores avanzados, discípulos avanzados, y los propios ángeles ven y vienen y trabajan y ayudan, es decir, no hace falta que le pidamos ayúdennos para poder entrar en una rama. Eso me parece muy fantástico. No se regala nada, pero cada vez que alguien está preparado para un entrenamiento espiritual superior, digamos así, en los niveles internos, es ayudado, ¿no? Y una tarea fundamental de esa ayuda la realizan los ángeles, haciendo purificaciones y quemando escorias en los chakras y residuos kármicos que tenemos. A mí eso me parece fantástico, que haya una cosa así. ¿Cómo lo ven? No sé. ¿Será muy fantasioso esto? No, esto es un contacto interno, no lo podemos negar. Lo que sucede es que, claro, debemos ser parcos en la expresión porque a veces puede confundir bastante. Pero hay experiencias, yo he podido ver en mi propio caso, en mi propia piel, experiencias en un quirófano, maravillosas, cómo me estaban ayudando. Y cómo el cirujano hacía, la cirujana hacía un trabajo y ellos estaban cosiendo la herida con algo parecido a energía dorada, vamos a hablar prana. Y a mí esto lo he visto en mí mismo. Y también visitando algún conocido en el hospital, sí que he tenido la suerte, no siempre, de forma espontánea aparece la imagen, de que a la cabecera del paciente, al lado derecha, hay una entidad de apariencia humana, pero de un color dorado vivo. Entiendo que son ángeles de curación, que están allá vigilando. Supongo que en el resto del hospital, en todas las habitaciones donde están los pacientes, existirán estas entidades.
No se te escucha, Carmen, tenés el micrófono para... Sí, qué bueno es eso, saber que están ahí estas entidades que nos están ayudando, porque este proceso al que hace referencia Vicente, este proceso lo pasamos todos, la purificación del plexo solar, el desarrollo del centro cardíaco, y como dice ahí, hay algo que me ha llamado la atención, la propia intensidad del propósito espiritual hace que a veces se nos acumulen circunstancias kármicas no muy favorables. ¿Y cómo están ayudándonos estos ángeles cuando estamos en momentos de quizás de abatimiento o de duda? Pero quizás en estos momentos, como hemos hablado antes del silencio, para que esa ayuda pueda ser más efectiva, hemos de encontrar esa puertecita a calmar la mente y a estar atentos, a estar muy atentos, porque podemos encontrar mejor y nos podrán prestar esa ayuda mejor en la medida que estamos más calmados y atentos. Así que qué buena oportunidad, ¿no? Básicamente se requiere estar muy atento. Y luego dejar fluir, que ese silencio nos va transportando periódicamente a experiencias muy importantes. Y esas experiencias debidamente interpretadas, es decir, prestarle atención, pero al mismo tiempo no acabar de creerlas del todo, sino que estemos expectantes, investigando, al final serán la divisa con la cual nos presentemos en sociedad. Es decir, el discípulo se presentará con el emblema del silencio delante del maestro. Y esto es algo que a veces lo obviamos, lo dejamos de lado. Pensamos que el maestro pide que sepamos mucho de rayos o conozcamos la doctrina secreta de memoria. Y hay que partir de la base de que el maestro es filósofo, es científico, es sanador y que no necesita que nosotros le demos una lección, para nada. Y aparte que se dice que solo el 30 o el 33% de los discípulos de los Arhamas son esotéricos. Los demás están en otros campos y no saben nada de los rayos, ¿no? Pero, yo lo que puedo decir a mí también es cuando leí por primera vez esta parte de Vicente, él cuenta también, claro, qué fácil es que vengan los ángeles y te purifiquen los cuerpos y te levanten la energía del plexo solar al corazón, pero él dice que eso ocurre, los ángeles lo tienen permitido hacer solo si el discípulo ha demostrado en el pasado intensas actividades de servicio y se justifica, ¿no? Que den una ayudita. Pero eso de que cuando estamos muy atentos y en silencio y nuestro propósito espiritual avanza decididamente hacia adelante, es cierto, aparecen como la ley de Murphy, ¿no? Aparecen situaciones kármicas, se precipitan de una manera increíble, y es la ley la que actúa, ¿no? ¿Qué te parece, Marcela? Sí, tal cual. Y cuando hablaban de que los ángeles ayudan, una de las cosas que hacen es cuando la persona está dispuesta a realizar silencio, cuando tiene esa voluntad, ayudan a que su mente vaya entrando cada vez, silenciándose cada vez más y a profundizar. Por eso es tan importante que no, es decir, estar desprovistos de expectativas con respecto al tema angélico, ya que es a través del silencio total donde ellos se van manifestando. Todo lo que podemos imaginar que sería un ángel cede ante la experiencia, ante la vibración, ante la energía. Es decir, Entonces, que los claro, ángeles están prestos a ello. Los ángeles no son cuerpo humano y alas de pájaro. ¿Cómo son? No, algo interesante que he leído estos días en Vicente Beltrán Anglada, además que él dice que los ángeles son energía, es que dependerá de esas construcciones mentales que tienen los seres humanos, de cómo en algún momento lo podrán visualizar, según esas creencias que tengan. Y muchas veces, porque el ser humano no tiene una clarividencia superior, podrán aparecer también en forma humana, nos dice él, específicamente los ángeles familiares, ¿no? Así que tampoco ahí podemos dar una
técnica o una tónica, sino sencillamente la experiencia espiritual del silencio nos lleva a la comprensión de lo que son los ángeles y los demás. Claro, que quizás las imágenes, si alguien ve imágenes, correspondan a algo de su cultura o algo de que haya leído, uh-huh. y no quizás a lo que es en sí un ángel, ¿no? Que cada Exacto. uno podamos percibirlo de manera diferente. Eso es interesante, ¿no? Cuando más desnudos de conceptos y de imágenes, más podremos percibir cómo es la realidad. Sí, prácticamente va por ahí. Lo que sucede, claro, que las experiencias tienen muchos matices y a veces nos pueden descolocar porque aparecen en el plano físico, densificado, formas muy definidas como humanas, pero no son uh-huh. formas humanas. Son ángeles que en un momento determinado son de una evolución un poco superior a la nuestra, que en un momento determinado a un aspirante, a un discípulo, pues le pueden dar el nombre del Aslan, del maestro, ciertas indicaciones. A ver, yo personalmente he sido testigo varias veces de verlo y también ver que el mensaje a veces no venía para mí, venía para otra persona. Las otras personas no se dieron cuenta que era una visión, pero lo interpretaron como algo real. Y uh-huh. esto, a ver, sí. Y esto que me han pasado muchas cosas, la verdad sea dicha, afortunadamente. Lo que sucede es que yo personalmente, mi experiencia me dice que no debo de pensar en los ángeles. Debo buscar el silencio, el punto neutro. Y lo que tenga que acontecer, va a acontecer exactamente igual. ¿Qué quiere decir con esto? Que estaré a la expectante y venga la experiencia que tenga que venir. Sí que es verdad que con los años, he pasado de aquella alegría cuando, por ejemplo, intuía días antes que iba a pasar algo y al final acontecía, porque funciona así la historia, y ver poco a poco una mano que está por encima de mi percepción y de la capacidad que tengo yo de intervenir, y ver claramente cómo hay una cosa que es, bueno, que los señores del karma o los ángeles del karma, como se les quiera llamar, van haciendo su trabajo porque toca hacerlo. Y esto cuando se ve en determinadas situaciones, no referido a personas, pues uno siente, como se siente como muy concernido, porque en cierta medida creo, lo afirmo así, que mi silencio y el de otros hace que podamos percibir este trabajo de los ángeles en la sociedad. No olvidemos que crean los ambientes psicológicos. A ver, esto Vicente lo relató muy bien en el Tratado sobre los Ángeles. Claro, él no le añadió nada, ninguna floritura emocional. De hecho, las imágenes del señor Gumí, los dibujos, son, a ver, formas un poco complejas de entender y asociarlas a un ángel. Porque, claro, tenemos otras interpretaciones de otros destacados investigadores y realmente tienen una forma humana y con esas alas inmensas del Renacimiento que muchísimas culturas han visto y las han reflejado así, pero realmente yo prefiero esta forma más aséptica de presentación. Sí, adelante, Carmen. No, simplemente decir que como ha mencionado también el grupo, grupalmente, me ha venido a la mente cuando un grupo está en silencio, la invocación de Vika es muy especial y seguro que todos hemos sentido esos momentos de recogimiento, de reverencia, cuando el grupo está en silencio, ¿verdad? Eso es muy claro. Hermoso. Es muy hermoso. Sí. Las meditaciones de silencio que hacíamos en Buenos Aires en los encuentros, realmente nosotros decíamos que el silencio que se generaba se podía cortar con un cuchillo porque era tan evidente, y ahí seguramente venían los ángeles, ¿no? Estaban observando y venían y trabajaban con nosotros, no nos dábamos cuenta de qué trabajo hacían con nosotros. Pero eso de no estar buscando los ángeles, solo saber que los ángeles aparecen cuando hay silencio. Cuando uno está buscando los ángeles, hacer un contacto con un ángel o con el ángel solar, es la propia personalidad la que quiere el contacto. Entonces, el querer de la personalidad ya es un ruido. Entonces, lo mejor es tratar de vivir en silencio, a que nos guste el silencio. Si hay que hablar, bueno, se habla por las relaciones sociales, ¿no? Pero estar en silencio, de trabajar, como decía Marcela, hacer un escrito, puede venir una inspiración, y digamos, en algún momento tal vez los ángeles nos hablaron cuando
varios de nosotros decidimos investigar sobre el silencio y hacer meditaciones de silencio. Esto es algo que yo no existía en mi vida. Ahora todos los días medito en silencio. ¿Y cuándo fue que el ángel me dijo eso? Yo no me acuerdo, ni me di cuenta si lo dijo o no lo dijo. Pero bueno, el silencio es importante, ¿no? Para todo esto que estamos tratando con los ángeles. Sí, se habla del silencio del corazón, ese silencio que va surgiendo del desapasionamiento. Quizás no escuchemos la voz del ángel, pero sí esa intuición sobre lo que podríamos hacer en un momento de dificultad. Puede ser que nos esté ayudando nuestro ángel guardián, alguna situación de nuestra vida espiritual con nuestro ángel solar, o recibir una inspiración para realizar algo en nuestro contexto social o familiar. Es decir, la experiencia angélica es precedida por el silencio del ser humano, y eso la atrae. Si estamos dispuestos a esa construcción de la antacarana, de ir hacia un estadio superior, ¿no?, del plano de la mente, penetrar luego en el plano búdico, el silencio es nuestro mayor aliado. Ángeles del equilibrio, ángeles del silencio, ángeles familiares están por doquier. El silencio es nuestra forma de comunicación angélica. Bueno, es hora de hacer silencio en el bloque, en los comentarios, pero antes de ir al espacio del silencio, ¿cuándo fue que decidimos el espacio del silencio? Bueno, ya veníamos con varios espacios, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, José María dice, seguramente acudirá algún ateo al Festival Huesac. No son esotéricos. Eso cuando hablábamos de que no todos los discípulos son esotéricos. Dori Elena dice, qué lindas imágenes y lo que están hablando de los ángeles. Gracias, Dori. Ricardo Camacho dice, en todo ritual religioso y en ceremonias esotéricas, los ángeles del silencio hacen su presencia. Sí. La intuición es de alguna forma una voz angélica de gran silencio. Y José María dice, en la misa, antes del silencio para el momento de la consagración, se tocaban las campanitas para llamar a los ángeles. Sí, José María, gracias por recordarlo. Sí. Es el momento, Vicente habla, ¿no? Sí. Que el momento más importante de la misa es cuando se levanta el cáliz y se hace silencio. Ahí en el silencio del sacerdote y de los fieles debería bajar la inspiración angélica. Bueno, tenemos que ir al espacio del silencio, ¿eh? ¿Qué les parece? Me toca a mí presentarlo hoy y lo hago de esta manera, como siempre. Todas las tradiciones religiosas, espirituales y esotéricas han hablado en todas las épocas de la importancia del silencio. Sin embargo, actualmente no hay una cultura del silencio, sino todo lo contrario. Tenemos una cultura del ruido y del aturdimiento. Esto considerado en general, porque siempre hubo, por suerte, seres humanos que cultivaron el silencio, aunque fueran minoría o inclusive casos raros o poco frecuentes. Tal vez podría llamar más nuestra atención la importancia del silencio si supiéramos que en el silencio hay una puerta que lleva a todos esos lugares que anhelamos. En este espacio compartimos las palabras de seres humanos que han experimentado el silencio y han compartido sus vivencias. Hoy, en el espacio del silencio, escucharemos un audio titulado Shambhala y el silencio, texto extractado de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La conquista del silencio. Adelante con el audio. Shambhala, no sé si lo sabréis, pero esotéricamente se le llama a este centro la ciudad de las siete puertas. Y esto, en un plano muy objetivo, se ven siete esferas de luz y cada esfera de luz exige una iniciación
y un estado de silencio, hasta llegar a la cuarta esfera que corresponde al plano búdico, en el cual el silencio, desde el ángulo de vista del pensador, es total. Es decir, que cuando la voz del silencio puede ser escuchada por el pensador, es que ha adquirido la capacidad de renunciar. El silencio es algo vivo entonces, ya no es una ilusión mental o un relámpago pasajero que inunda de luz la mente para luego desaparecer y dejar la mente sombría como antes. Se trata de alcanzar un estado en el cual el relámpago se convierte en la luz permanente. Y esto lo estamos consiguiendo aquí y ahora. Puedes leer estos párrafos en la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada, titulada La conquista del silencio. Bueno, ahora vamos al momento de la meditación, y para disponernos a meditar, invitamos a realizar dos respiraciones atentas, profundas, sobre todo llevando nuestra atención a la respiración, que nos permite ir aquietándonos muy suavemente, y así nuestro cuerpo físico va relajándose. Que nuestras emociones vayan entrando en una quietud, solo con llevar nuestra atención a nuestra respiración. Vamos unificando nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra mente. Que nuestros pensamientos se vayan aquietando muy suavemente, dando la bienvenida al silencio. Profundizamos ese silencio interno, profundizando la atención. Con esa suavidad llegan estos ángeles que nos ayudan en la meditación, y así permanecemos. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo: que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta
donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantra de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor y me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. A que este viernes recitemos juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invitamos que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Los esperamos. Sí, y antes de irnos, otro recordatorio sobre meditaciones de silencio. Hay un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y también en vivenciar, ¿no?, la meditación grupal, que decidieron reunirse 2 veces por semana para compartir la experiencia. La cita es todos los lunes y jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países. Se realiza la reunión a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar están aquí en las pantallas, los que están en el chat. Y si no, lo encuentran en el Face del programa Sirviendo a la Humanidad. Tomen nota que ahora el link o enlace es otro que el que anteriormente se usaba, así que tienen que tenerlo a mano para cliquear y entrar a Google Meet. Y también pueden consultar todo en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Hemos llegado al final del programa, esperamos que les haya agradado. Un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.